gobierno. ¡La Rosa Terra! ¡Trabajo temporal! ¡Terrorismo patronal! Vemos que cada día más tenemos más desempleados en la comarca, que más gente a pedir ayudas, tanto no concello como ayudas alimentarias. Vemos que los nenos, compañeros que están pasando canutas, la Xunta no responde a nuestros puestos de trabajo. Otro día, el señor Feixó, completamente anteonte, dijo que había 80 millones por Naval. No sabemos dónde están los 80 millones de Naval. Hay gente que ya no tienen que comer, hay gente que se está pidiendo ayudas. Estamos haciendo completamente. Otro día, fijemos para los compañeros una bolsa de alimentar dentro de la CIGA, porque es el único respeto que tenemos para poder darles de comer. No, si hay gente, hay nenos que no van. Que van a las escuelas sin comer. Pues nos acigo que pretendemos arroupar a toda esta gente, ¿no? Porque gente como Emilio y como estos compañeros y compañeras que están hoy aquí, pues en Vigo tenemos pues prácticamente 30 y algo mil, en el resto de la comarca 70 mil. No, lo que pretendemos con esto es incidir en que las autoridades, en este caso los gobiernos, pues realmente sean capaces también de ver cuál es la situación y una comarca tremendamente industrial, como antes decía, bueno, pues se pongan codo a codo a trabajar para que esto se pueda levantar. Si no lo fan, realmente vaya a ser muy complicado. En ese sentido, nos presentamos en el Parlamento una iniciativa legislativa popular que pretendamos que ahí se debata, donde metemos 100 medidas para creación de empleo, ¿no? Que no se entendemos que con eso, bueno, pues no se crearía nos próximos meses, pero sí que tenía una incidencia, cuando menos de futuro, para los próximos años, ¿no?